Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video en este canal. Bueno, como ustedes están viendo en pantalla, estamos en una zona que pues parece conocida, De hecho ahí se alcanza a ver un poco dónde es más o menos. Y pues sí, como el día de hoy es día 3 de mayo de 2023 y este día se conmemora 2 años de lo que pasó en la línea 12, precisamente en la estación Olivos. Como ustedes están viendo en pantalla, estamos en el tramo elevado de la línea 12. Y de hecho, eso sí, de hecho ahorita yo voy a salirme con la cámara mientras el personaje se quede. Y pues sí, aquí se alcanza a ver cómo estamos en el trayecto de Tezonco Olivos, donde precisamente fue el accidente. Y pues, ¿por qué fue este accidente?, van a preguntar. Bueno, son muchos factores. Y de hecho, eso sí, la línea 12 en sí estaba pensada a construirse de otra forma a la que hoy conocemos. Así que el día de hoy vamos a conocer su historia. La línea 12, o más conocida como la línea del Bicentenario. Esta línea se inauguró el día 30 de octubre del año 2012. Esta línea se le iba a conocer como la línea del Bicentenario debido a que en la época en la que se iba a abrir la línea 12, que originalmente iba a ser en 2010, se iban a cumplir 200 años del inicio de la independencia de México. Y además se iba a hacer el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Y pues por eso se le dio el color dorado a esta línea, debido a que esta iba a ser la línea del Bicentenario. Pero ¿sabían, gente, de que la línea 12, su plan original no iba a ser de Mixcoac a Tláhuac? Así es, la línea 12 iba a tomar otro tramo, un tramo completamente diferente al que hoy conocemos. Y aquí es donde voy a meter al plan maestro de 1996. Originalmente la línea 12, según el plan maestro de 1996, incluso de 1985, la línea 12 no tenía en mente cruzar hacia Tláhuac. Su plan original iba a ir de Avenida Santa Lucía hasta Constitución de 1917. Sé que muchos en la caja de comentarios me van a preguntar, ¿cómo hace eso? ¿Cómo sé que la línea 12 iba a llegar a Constitución de 1917? Bueno, amiguito, es aquí donde yo les voy a presentar el plan maestro de 1996. Aquí, mientras buscaba en Google, encontré un link. Este link me dirigía a Google Maps. Y pues, ahorita lo corregimos. Y bueno, aquí estamos en la zona de la línea 12. Y pues sí, como ustedes están viendo en pantalla, iba a partir de la estación Santa Lucía, de llegar a la estación Cellini. Y de ahí va a la estación Mixcoac, donde empieza la línea 12 actual. De ahí está la estación Extremadura. Y de ahí va a la estación del Valle. Después de ahí va a la estación Zapata, que hace correspondencia con la línea 3. Después la estación Pinireos. Después la estación Ajusco. Después la estación Ermita, donde hace correspondencia con la línea 2. Después a la estación Vía Láctea. Después Mexicalcingo. Después la estación del Paso, que aquí hay algo curioso, que eso lo veremos más adelante. Y aquí es donde empieza lo más curioso, ya que aquí es donde retoma la ruta de la línea 8 actual hasta la estación Constitución de 1917, ya que aquí hace correspondencia con la línea 3 del Tren Ligero y la línea 2 del Tren Ligero, según el plan maestro de 1996. Así es, la línea 12 iba a llegar a la estación Constitución de 1917. Y aquí van a preguntar, si la línea 12, su plan original, iba a llegar a Constitución de 1917, ¿qué fue de la línea 8? ¿Y a dónde iba a ir originalmente? Bueno, revisando un poco la línea 8, pues me di cuenta que la línea 8, su plan original iba a ser llegar a Indios Verdes, donde haría correspondencia con la línea 3. Después llegaría a Villa Basílica, donde haría correspondencia con la línea 6. Unas cuantas estaciones más haría correspondencia con la línea 5, en la estación Misterios. Después un poco más haría correspondencia con una línea que no conozco, en la estación Flores Magón. De hecho, aquí no aparece. Investigando un poco me di cuenta que era la línea 13 donde iba a ser correspondencia.
esta línea iba a partir de San Lázaro e iba a llegar hasta Parque Naucali. Regresando a la línea 8, iba a ser correspondencia con la línea 13 en Flores Magón. Y aquí es donde empieza lo curioso, ya que esta parte de la ruta de la que estamos viendo en pantalla es la que recorre la línea 8 actual. De hecho, si alcanzan a ver en una pequeña línea, es donde ahí está la línea 8 actual. De hecho, aquí está más claro, ya que en la parte de abajo está la línea 8 actual y en la parte de arriba está la línea 8 que supuestamente se iba a construir según el plan maestro. Bajando un poco más, sigue haciendo esto hasta que aquí se encuentra con algo curioso, ya que aquí en la estación Apatlaco iba a ser correspondencia con la línea 4 del tren ligero. Bajando un poco más y dándonos cuenta de que sí seguía parte de la línea 8, aquí nos encontramos, como les había dicho anteriormente, con algo curioso, ya que aquí hace correspondencia con la línea 12 en la estación del Paso. Y algo curioso es que aquí la línea 8 no va a Constitución, sino va bajando más al sur, algo que pues en la línea 8 actual no está. De hecho, aquí en esta estación hace correspondencia con la línea 8 del tren ligero. Y si seguimos bajando un poco más, nos daremos cuenta que la estación terminal de la línea 8, según el plan maestro de 1996, iba a ser la estación Acoxpa. Así es, la estación terminal de la línea 8 original iba a ser Acoxpa. Entonces, si el tramo original de la línea 12 y de la línea 8 iba a ser así, entonces ¿por qué cambió? ¿Por qué la línea 8 ahora va de Garibaldi a Constitución de 1917? Pues para eso lo vamos a ver a continuación. El 20 de julio de 1994 se inaugura la línea 8 de su tramo Garibaldi-Constitución de 1917. Y pues sí, como ustedes oyeron, la línea 8 cambió de ruta, ya que originalmente, como habíamos visto anteriormente, la línea 8 iba a ir a Coxpa, pero en esta ocasión fue a la dirección Constitución de 1917. Y me van a preguntar en los comentarios, ¿qué fue de la línea 12? ¿La línea 12 cambió de ruta? Pues sí, la línea 12 cambió de ruta, pero cambió la ruta a la línea 12 debido a, pues como la línea 8 ya había llegado a Constitución de 1917, para compensar el tramo hacia Coxpa, la línea 12 se iba a mandar hacia Coxpa. De hecho, la estación del Paso que hoy conocemos como Atlalilco tuvo varias modificaciones, ya que originalmente la estación del Paso iba a ser antes y pues por algunos problemas que hubo por ahí se movió tantito y pues ahí se construyó la estación Atlalilco. Y tras el renombramiento de la estación se tenía pensado construir otra estación entre las estaciones Atlalilco y Escuadrón 201 para hacerla enlace con la línea 12. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ya que ahorita vamos a empezar con el nuevo tramo de la línea 12. Llega el año de 2007, precisamente en el gobierno de Felipe Calderón y también el gobierno de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard propone la idea de la construcción de una nueva línea de metro, la cual es aceptada, pero esta línea de metro fue decidida a su tramo, ya que Marcelo Ebrard publicó una encuesta y esta encuesta decidiría qué ruta iba a tomar la nueva línea 12. Y conforme a los resultados que salieron, la nueva línea 12 quedó como la que conocemos actualmente, o sea, de Mixcoac a Tláhuac. La línea 12 tuvo varias modificaciones también en su construcción, debido a que cuando esta empezó a construirse, se había tomado el plan de que esta línea no pasara por Avenida Tláhuac, o sea que esta línea pasara por varias avenidas para llegar precisamente a Tláhuac, y pues toda esta línea iba a ser en método subterráneo. Pasa el tiempo y pues aquí es donde empiezan los cambios, ya que la línea 12 ahora cambió de que sí iba a pasar por Avenida Tláhuac, cuando anteriormente habíamos visto de que aquí se había prohibido que pasara la línea 12, debido a que en Avenida Tláhuac
era propensa a hundimientos y por eso se había prohibido que se construyera la línea 12 por esa zona. Pero pues por un cambio que se hizo, se propuso que esta línea se fuera por Avenida Tláhuac, y lo cual sí se hizo. Y lo más curioso es que esta línea iba a pasar sobre Avenida Tláhuac, o sea, en método elevado. Pasa el tiempo y nos remontamos en el año de 2012. Llega el año de 2012, específicamente el día 30 de octubre del año 2012, como habíamos dicho. Y pues en este día se inaugura la línea 12. De hecho, antes de su inauguración, la línea 12 empezó a abrir recorridos de familiarización. Estos recorridos eran gratuitos. Y el 30 de octubre del año 2012, junto al presidente de la República, en ese entonces Felipe Calderón, junto a el jefe de gobierno, en ese entonces Marcelo Ebrard, inauguran esta línea 12, prometiendo de que esta línea 12 iba a ser de alta tecnología, además de que iba a ayudar a los usuarios. Y como ustedes están viendo en pantalla, así fue como se inauguró la línea 12 del metro. La línea 12 fue inaugurada y pues tenía buena vista, aparte de que pues como nos lo habían prometido, esta línea 12 iba a ayudar en muchas cosas, como en el transporte de varios ciudadanos de la zona de Tláhuac y muchas cosas más. Pero aquí es donde entramos a los problemas, ya que la línea 12, a pesar de que haya pasado 2 años de su inauguración, aquí es donde empezaron los problemas. Indagando en internet, encontré este artículo de Milenio donde nos explican más o menos las fallas que tuvo la línea 12 desde su inicio. Y pues como se ve, en marzo de 2014 la línea 12 fue cerrada de todo su tramo elevado, por precisamente las fallas que tenía esta línea. Además de que se encontraron daños considerables en las curvas menos de 380 metros de radio. Además de que los trenes de esta línea eran incompatibles con los rieles, ya que los rieles eran bastante pequeños a comparación de todos los trenes, ya que los trenes la separación de las ruedas eran bastante grandes y pues eso provocaría más el desgaste, además de que los trenes eran demasiado pesados para estas vías. Y no solo eso, encontraron más y más fallas en esta línea, muchas fallas que tendrían que ser reparadas y por eso cerró el tramo elevado en el año de 2014. Pero ¿cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Cómo una línea que fue creada, construida hace poco, esté teniendo estos problemas? Problemas bastante graves, por cierto. Y aquí es cuando se dictaminó que la línea 12 no fue bien construida. Se hicieron las reparaciones correspondientes en el año de 2014 y esta línea estuvo cerrada por más de un año debido a que se tuvo que reemplazar muchísimos rieles, muchísimos durmientes, debido al desgaste tan grande que tenían. Y poco a poco esta línea fue abriendo, ya que tenía un tramo provisional, ya que como les había dicho anteriormente, todo el tramo elevado fue cerrado. Así que solamente esta línea circuló de la estación Mixcoac a la estación Atlalilco. Después de hacer toda la rehabilitación, incluso el reemplazo de varios rieles dañados de esta línea, la línea 12 volvió a abrir completamente en el año de 2015. Y muchos pensarán que es el fin, que pues todo se resolvió y que todos vivieron felices. Pero temo decirles de que esto solo es el comienzo. Nos remontamos en el año de 2017, precisamente el día 19 de septiembre de 2017, ya que este día ocurrió un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México. Y este sismo provocó el derrumbe de varios edificios y varias casas,
además de miles de muertos y de heridos. De hecho, este tema de lo del sismo del 19 de septiembre y con relación con la línea 12 lo habíamos hablado en mi canal hace bastante tiempo, pues estamos hablando de 2020. Y pues sí, esta colaboración la hice con Kino Lobo y pues sí, vayan a ver el video que está bastante interesante. De hecho, como estamos viendo en las imágenes, así se vivió el sismo en las estaciones de la línea 12. Y pues sí, la verdad se ve que fue bastante fuerte, pues además del temor de los usuarios. Y pues como habíamos dicho en ese video, hubo un tren descarrilado en esta línea 12. Y muchos dirán de que pues solamente fue un tren descarrilado, no fue la gran cosa, ¿verdad? Pues temo decirles de que hubo algo más que se los voy a presentar a continuación. Indagando más en la estructura del puente de la línea 12, se descubrió fallas estructurales en esta línea. Como ustedes están viendo en las imágenes, estas son las fallas estructurales que se encontraron tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y pues estas fallas iban a afectar muchísimo en la línea 12. Y sé que a muchos les va a sonar las estaciones donde se encontraron estas fallas estructurales. Las estaciones donde se encontraron estas fallas fue en las estaciones de Zonco, Olivos y Nopalera. Después de que se encontraran estas fallas estructurales en la línea 12, fue cuando se rehabilitó esa parte del tramo y pues sí, la línea 12 en el tramo elevado volvió a cerrar. Y pues sí, regresó a su terminal provisional como vimos anteriormente, entre las estaciones Mixcoac y Atlalilco. Bueno, esto solo duró muy poquito a comparación de 2014, ya que dentro de ese tiempo se volvió a abrir el tramo elevado, pero solamente abrió hasta Periférico Oriente, ya que todavía las estaciones de Zonco y Olivos registraban fallas bastante importantes y la rehabilitación iba a tardar más. Después de unos meses, aproximadamente a finales de 2017, abre la línea 12 nuevamente, completamente a servicio. Y pues van a pensar que esto es el final, pero la verdad no, todavía sigue los problemas en la línea 12. Nos remontamos en el año de 2020, precisamente a finales de este año, ya que por medio de redes sociales se denunció el hundimiento entre las estaciones de Zonco y Olivos. Como se ve en la imagen que está pasando en pantalla, el puente de entre las estaciones de Zonco y Olivos se ve que se está hundiendo, y es un hundimiento bastante considerable. Vecinos de la zona, incluso gente que pasaba por esa zona al ver el hundimiento de ese puente, denunciaban a través de redes sociales de que la línea 12 estaba empezando a hundirse y que necesitaban cerrarla y darle mantenimiento a esa zona. Pero en esta ocasión no se hizo nada, al contrario, la línea 12 siguió dando servicio. Y aquí es cuando nos remontamos en el día 3 de mayo de 2021. El día 3 de mayo de 2021 a las 10:30 de la noche, el tren F10 con motrices 07 y 08 arriba a la estación Zonco. El tren se detiene y abre las puertas. Este tren va para dirección Tláhuac, así que la siguiente estación después de Zonco es Olivos. El tren cierra sus puertas y continúa su marcha hacia la estación Olivos.
El tren está yendo tranquilo a una buena velocidad rumbo a la estación Olivos de esta línea. Al fondo se alcanza a ver la estación Olivos y el tren llega a pasar la parte donde se está hundiendo, pero otra parte se queda atrás. Y lamentablemente ocurrió. Ya a las 22:30 horas aproximadamente, la línea 12 colapsa entre las estaciones Texonco y Olivos. Como están viendo en pantalla, pues no hice la representación de este accidente, ya que este accidente fue bastante doloroso y pues la verdad, no quiero meterme más en problemas. Así que entonces pues nada más quité esa parte del puente, aunque se entiende más o menos la zona. La caída de la línea 12 dejó como resultado más de 80 heridos y lamentablemente 26 fallecidos, entre ellos un menor de edad. Se siente un nudo en la garganta ver todo esto. Ahorita ya sacaron las personas que estaban heridas, pero de verdad, ver todo esto, ver personas trabajadoras atascadas, ver que iban de regreso a sus casas y trabajadoras. Ahorita ya no hay nadie, se los voy a mostrar. Así quedaron los dos vagones. A simple vista, no, tampoco soy perito ni experto, pero se cayó la ballena que sostenía los puentes para que pudiera traspasar el metro. La línea 12 vuelve a cerrar nuevamente, pero esta vez la línea 12 cerró toda la línea, debido a que pues como el puente se había caído, se cerraron los accesos a los talleres en Tláhuac. Entonces pues si la línea mantenía abierta, pues entonces los trenes no iban a pasar a los talleres y pues ya saben que otras cosas más. Después del desplome se hicieron los peritajes para saber qué fue lo que ocurrió en este accidente y es lo que vamos a ver. Este reportaje del New York Times donde explica más o menos de la línea 12 y pues bueno, tiene una animación algo peculiar. Les voy a dejar el reportaje en la descripción ya que pues no vamos a mostrar todo. En la parte donde se explica por qué se cayó la línea 12, pues aquí nos las explica claramente. Así piensan los ingenieros que colapsó el viaducto, según la evidencia inicial. La vía elevada era sostenida por trabes de acero, pero no estaban hechas para sostenerla por sí solas. Y como vemos en la animación, pues aquí están las vigas de metal que están sosteniendo las losas de concreto del puente. Para reforzar la estructura, unos pernos metálicos unían el acero a una losa de concreto. El acero y el concreto son mucho más fuertes cuando actúan como una sola unidad. Los pernos metálicos fueron soldados al acero, lo que debería haber formado una unión casi indestructible. Sin embargo, las fotos de los escombros sugieren que la soldadura se hizo de manera deficiente. Un fallo grave de construcción. Otro indicio de fabricación deficiente, durante la instalación, los trabajadores no retiraron muchos anillos de cerámica que van alrededor de los pernos metálicos. Al final, las imágenes muestran que las soldaduras dieron de sí y los pernos se soltaron del acero, según muestran las fotografías. El último viaje del tren es probable que hubiera secciones del concreto desconectadas, que simplemente descansaban sobre las trabes de acero. Estas no habían sido diseñadas para soportar el peso por sí solas.
Esa noche, cuando el vagón en el que iban Tania y Nancy pasó por ahí, el acero dio de sí. La evidencia inicial no es concluyente sobre lo que pasó después, pero sugiere que las traves pudieron haberse deslizado hacia adentro y el soporte cruzado que la sostenía cedió. En cuestión de segundos, todo el tramo colapsó. Un tren cayó unos 12 metros sobre una arteria vial. De hecho, en la imagen que comparte New York Times en esta sección, se alcanza a ver cómo la trave metálica se dobla, y pues sí, está doblada hacia adentro. Y en esta otra imagen se alcanzan a ver los pernos, y pues por lo que se ve, algunos todavía tienen los anillos que se usan para soldar. Eso demuestra que la línea 12 está mal hecha, y pues sí, la línea 12 ya tiene fallas desde que empezó, y pues sí, amigos, lamentablemente pues esto ocurrió en una línea que prometía ser la mejor. Después de hacer los peritajes, se empezó a rehabilitar todo el tramo elevado de la línea 12, además de la reconstrucción del lado colapsado. Y los trabajos pues duraron un año, ya que pues originalmente la línea 12 iba a abrir para el año de 2022, pero pues por algunos motivos se atrasó. Actualmente, en el año de 2023, precisamente por enero de 2023, fue cuando la línea 12 se abrió de su tramo Mixcoac a Tlalilco. Y tras la rehabilitación de la línea 12, pues sí, se volvieron a cambiar los rieles, se hicieron rieles nuevos más adecuados a los trenes y no sé qué tanta cosa más. Pero sí, la línea 12 regresó otra vez a servicio después de estar un año sin servicio. Dentro de poco, la línea 12 ya va a abrir completamente también de su tramo elevado, nada más que pues hay que dar tiempo, ya que pues tienen que rehabilitar todo el tramo elevado, además de que pues tienen que averiguar de que no haya más fallas estructurales. Y bueno, ¿qué me queda decir? La línea 12, la línea del Bicentenario, pues ha tenido sus defectos, pero aún así ha dado mucho en qué decir. Y bueno, amigos, pues con esto acabamos el video del día de hoy. La verdad, este video me tomó muchísimo tiempo realizarlo, en investigar muchas cosas y pues claro, en grabarlo, ya que pues actualmente estoy en finales y pues sí, me costó muchísimo trabajo en grabar este video. Me tomó pues literalmente 2 semanas en realizarlo. Y pues sí, esperemos y les haya gustado. Por favor, regálenme su like y pues sí, suscríbanse al canal, ya que esto me ayudaría muchísimo. Esperemos y les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión.